No les digo, o sea, en cuanto llegó a la casa, de que hace calor, me voy a meter. Gael. Está bien helada, Gael. ¿Por qué no? Quiero que le pague. Oh my gosh. Breathe. Respira. Profundo. Oh, I'm gonna lay on the ground. Está helada. Dile a Elia que está helada porque ella también se quiere meter. ¿Se metió Gael? Ay, ay, ay. Sí. Cuidado, está mojado. Está mojado. What? It was fun. Oh my god, ya se metió también. A ver. La cara de Gia. Como, ¿por qué te metes? Oh my god. Y yo, miren, a gusto aquí con paraguas. Oh. Dile, Gian, go, Elia. Go, Gian, go. Hello. Relaxing, Elia? Yo aprovechar a cocinar porque ahorita ya estuvieron en la alberca. Gian no durmió hoy porque durmió en el carro. Cuando fui por Gael se quedó dormido a las 11:30 en el camino, se quedó dormido y dije, pues ni modo. Entonces para él, él ya durmió y ya no quiso dormir. Yo sabía que Gael se iba a meter a la alberca, pero no sabía que Elia también. Voy a tratar de hacer calabacitas con queso, a ver si les gusta, porque realmente las he hecho como unas 2 veces y la primera vez no les gustó. Bueno, a Gael sí, pero a él, lo que es Elia es la más picky. Voy a hacer calabacitas con queso y elote y unas quesadillas. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¿Están listos? ¿Están listos? Venimos a... me los traje a Great Wolf Lodge. A ver cómo me va con los tres porque vengo sola. Have a Great Wolf Day. Water slide. Aquí, o sea, es un resort, es un hotel. Te puedes quedar. Check in here. Creo que es aquí. Elia, bien emocionada. Elia, ven. Mira, Easter. Están decorando para el día de Pascua. Tienen muchas cosas que hacer aquí. Oh my goodness, hay huellas de león o de oso. Vamos a seguir las huellas.
tienen para jugar mini golf también aquí adentro. Y acá ya es el parque acuático adentro. La cara de él. ¡Wow! Mami, ¿te gusta? ¿Sí? Acá, vente. Comieron, definitivamente se empezaron a sentir mejor, porque al principio estaba como que tenían hambre al principio, y ya después de que comieron se la pasaron increíble. ¿Te gustó la resbaladilla? Ya. Yeah. Ya viene bien cansado. ¿Pollito? Ya. Yeah. Ya llegamos a casita. Me acosté una buena hora y media. O sea, no me pude dormir porque estaba viendo que los videos, estaba revisando todos los mensajes, porque de hecho también hoy es el aniversario de Justin y mío de 9 años. Y estaba leyendo todos los mensajes, oh my god, súper lindos, porque el video que les puse fue de un video de puras fotos mías de bebé y de niña, y fotos de Justin de bebé y de niño. Entonces todos los comentarios eran de que no manches, o sea, clonaron a Gian y a Elia. O sea, que Elia se parece mucho a mí cuando yo estaba niña, y Gian, pues, o sea, una copy-paste de Justin, en serio, muchísimo se parecen. Al principio no lo veíamos y empezó a crecer, yo creo, después del año y medio, que ya empezó a agarrar así como que forma de niño, o sea, le dije, no, o sea, este niño es tu twin. Pero ya, Gian tiene dormido, llegamos aquí a las 3:30, o sea, imagínense, estaba cansadísimo. No sé cómo aguantó tanto, en serio. Yo dije, va a estar llorando mucho. Y no, o sea, simple. Al principio yo creo que era de que tenía miedo y estaba como ya más cansadito, como a las 11. Y no se quería subir a nada. O sea, al tobogán ese que nos subimos los 4 fue, o sea, le gustó, pero ya todo lo demás que sentía que le caía el agua, ya no quería. Entonces Gael y Elia se tenían que ir solos, andar. Lo bueno que no hay así como que albercas hondas, sino que los toboganes llegas a un lugar así como donde está un, ¿cómo se le llama?
un lifeguard, una persona ahí que te ayuda a salir. Entonces con esto ya me quedaba así como que bueno. Y aparte pues Gael ya está grande y me dijo, no te preocupes mami, yo la cuido. Y yo, ok. Luego empezó de que tengo hambre, o sea, el Gian. Ordené la comida, oigan, se tardó una hora la comida. Así que les recomiendo que si van, ordenen su comida temprano, porque yo la ordené como en la hora de lunch, o sea, cuando todo el mundo la empezó a ordenar. Y sí me dijeron, o sea, la hora, la espera ahorita es una hora. Y yo pues dije, pues ni modo, o sea, ¿qué más voy a hacer? Lo bueno es que pude distraerlos en la alberca esa de olas. Y luego de ahí me llevé yo a Gian, mientras Gael y Eli andaban ellos haciendo su propia cosa, me llevé yo a Gian a una resbaladilla chiquitita que le terminó, o sea, encantando. De ahí no quiso salir. Y ahí pues Elia se subió y luego Gael ya después de que regresaron, ahí estuvieron, o sea, todo el rato, como una hora, subiendo, bajando, o sea, lo mismo porque se llevó unos carritos de Lego y ahí los aventaba y así, no hombre, ahí se divirtió muchísimo. Yo dije que yes, porque andar para arriba y para abajo, oigan, o sea, subiendo escalones y así, era un show, pero se logró, o sea. Estuvo difícil porque sí hubo que llantos, que cambiaba de pañal, que mami tengo frío, tengo hambre, hay que cambiarle ropa mojada, o sea, hay que poner la otra ropa y cambiar, o sea, buscar asientos porque buscábamos un asiento, pero luego como que se movían, no, hombre, era un show. Todos salieron de ahí felices, que fue lo importante, y todos lo disfrutamos bastante. Y ahorita nomás estoy esperando a Justin, está medio nublado el día, por eso se ve bien oscura mi cocina. Pero estoy esperándolo, él va a traer, le mandé a pedir más panes y más salchichas porque vamos a hacer hot dogs, algo súper fácil. Y tengo que despertar a Gian porque ya son las 5:30, 5:40 y todavía sigue dormido, imagínense, no va a querer dormir en la noche. ¡Ey! Con su... tapatío en mano, no. Comiendo chips y chile, igual que la madre. Está, se empezó a oscurecer. Y sí sabía que se iba a poner nublado en la noche y que, porque va a llover mañana. Despertas. Fui y le abrí la puerta. ¡Mami, mi amor! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi vida? Que no durmió lo suficiente. ¿Cómo estuvo tu nap? ¿Quieres comer hot dog? No. Ok, como costumbre. Vamos a ver. El video. Con palomitas. Mami, what is there? Gael ya estaba, mamá. That it was so cute. It was so cute. Oh. Yeah. Oh, wow. See? Look at daddy there. He looks like funny. Aviéntense los tres por acá. Hoy me los traje a Kids Empire, perfecto el día porque está lloviendo muchísimo. Y dije que voy a hacer con ellos hoy en la casa, o sea, los tres. No me gusta que vean tele todo el día y es lo que se quieren poner a hacer nomás. Entonces dije, no, vámonos, yo los traje acá a Kids Empire. Y estuvo perfecta la idea porque me traje mi computadora. Y aquí me voy a poder poner a editar vlogs, responder emails y bueno, ese tipo de cosas.
pero andan divertidísimos de arriba. Hoy sí hay bastantes niños porque pues hay muchos niños también con vacaciones. Pero aquí voy a estar un rato mientras ellos juegan. A ver tus nuevas sandalias. ¿Te gustaron? Ya. Mira. ¿Cuánto se las puso? No, quiero estas. Y no se las quito. Back up. Are you pushing me? Boom. Boom. What is up? Go, Gian! Hello. Hi. A ver, Elena. ¿Qué estás dibujando? A forest. A ver. Ay, qué bonito. Me vine acá a la oficina a llenar unos papeles porque ahorita tengo una cita con el doctor que ya nos hacía falta. O sea, hace muchísimo que no me hago ningún tipo de chequeo. La vez que tuve aquí a Gian fue la última vez, o sea, que me vio la doctora, pues, que fueron hace 2 años y medio. Y sí me dijo, o sea, como tienes, o sea, estás casada, no he visto ningún problema. El papá Nicolado, si no cambias de pareja, te lo vamos a hacer cada 2 años, entonces ya me tocaba, son 2 años y medio más o menos. Y pues me gusta que esta doctora que encontramos no solamente es como medicina natural, sino que también, o sea, hace la convencional, que me gustó, o sea, que tiene un mix, o sea, de que si de plano tienes algo o tienes que tomar medicamento, ella te lo va a recetar, pero también se basa como más que nada en medicina natural. Porque ya saben, o sea, yo no soy de la típica que toma nada, o sea, todo me trato de arreglar o medicar con cosas naturales, y así me ha funcionado súper bien, igual con mis hijos. Tampoco no soy así como de que súper opuesta a la medicina natural, o que diga, convencional, pero sí, es como que, no sé, para mí la medicina es como, si la vas a meter a tu cuerpo, te va a ayudar en una cosa, pero te va a afectar en otras. Justin está ahí ahorita porque nos hizo cita a los dos. Él va primero, luego yo, o sea, nos van a hacer examen de sangre de absolutamente todo. Y no solamente eso, sino que también me van a hacer, pues, el papá Nicolau, que ya me hace falta. Pero sí, aquí tengo los papeles y ya. Yo estaba acá metidas y ellos estaban jugando básquet y se metieron y se quisieron sentar aquí con mami a dibujar. ¡Sí! Coffee time con las sisters. Cheers. Cheers. Y bueno, como dicen que una copita de vino es buena para el corazón, voy a echar una copita. Mientras se quedaron Justin y Gael afuera jugando básquetbol y yo voy a bañar a los niños chiquitos. No, mi amor, agua. Vamos a bañar. No, jugo. No, jugo. Mañana te puedo dar jugo.
Mañana te puedo dar. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. ¿Qué hacen? I'm going to the playa. Oh, la playa. ¿Esas son las olas? No, esa es la arena. ¿La arena? Sí, esta es la arena y estas son las olas del mar. No, esta es la agua. El agua, sí. The waves. ¿Y tú? ¿No estás dibujando tú? ¿Qué? Oh, ¿lo dejaste afuera? Yeah. Oh, it's okay. Ahorita lo agarro para lavarlo. Que ya es el último día de Spring Break. Ahorita ya vamos rumbo a la casa de mi prima. Vamos a ir a conocer a su bebé por primera vez. Ya tengo, bueno, la bebé tiene un mes y no habíamos ido a conocerla. Pero también como sé que, o sea, en el primer mes del bebé no solamente la mamá está tratando de recuperarse, pero también pues mucha gente está visitándolos, así, no sé, yo siempre me he sentido como que no me gusta ser esa persona de que en cuanto sale del hospital vamos a conocer al bebé, porque también pues se pueden transmitir muchas enfermedades, el bebé todavía está chiquito y así, por lo menos así soy yo, entonces es lo que hago con otras personas y estoy emocionada de conocerla, siempre he visto fotos, está bien bonita. Hi. 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 We're making pizza. Yeah. Here's your pizza. Gracias. ¿Perrito? Oh, look. It's a baby. I don't see it. Hi. Hello. Oh, my goodness, Elia. Ay, la bebé de mi prima está bien bonita. Nos quedamos ahí un buen rato platicando con ellos y así. Y Gian ya estaba de que en sus últimas, a las 3 de la tarde salimos de ahí. Y se quedó dormido 15 minutos antes de que llegáramos a la casa. Entonces no tomó su nap hasta las 3 y media. Y se despertó a las 5 y media. Y nos vinimos ahora. Y ahora venimos aquí a Pemberton a comer unos tacos que venden aquí, que son de tacos de birria que venden aquí, que están riquísimos. Y a los niños también les encanta este lugar porque tienen nieve y así. A los niños les encanta venir para acá. Tienen diferentes cositas y tipos de comida. Tienen pizza, tacos, hot dogs, pero nosotros venimos para este lado, que nos gusta acá comer los tacos. Acá tienen otra área, y tienen cada área tiene como su vibe con música diferente. Esta es el área latina. Siempre viene a bailar. Yeah. Y aquí están los tacos. Okay. Tenemos tanta hambre. Están bien caros los tacos aquí, pero sí están buenos. ¿Qué hacen? Let me see. ¿Qué quieres? Nieve. Vamos a buscar nieve. ¿Qué dice ahí? ¿Estás emocionada? Sí. Ice cream is open. Sí. Es ice cream open. Ajá, es que el que usualmente vamos estaba cerrado. Yeah. Y llegamos a este. También tienen para echarle arriba de la nieve. Ya le puso dulce.
What? Was that your first time ever having that? Candy? Yeah. You like it? Good. Cookies and cream con Oreos y Elia vainilla con Oreos y bombones. Marshmallow. Sí, por eso. Marshmallow es bombón. Uno más, Talia. Se acabó. One, two, three.